Saludos, mi gente. Víctor Dilón, el Gurú, con ustedes. Estamos en el estadio Quisqueya Juan Marichal, donde se celebra la serie de Tampa y Boston. Esto es el MLB World Tour Dominican Republic Series, donde pues se efectúa en el sábado 9 de marzo del 2024 la primera caída, iba a decir, pero ya lo mencioné, ¿verdad? Decirles para todos ustedes que el primer partido acaba de concluir, donde el equipo de Boston sacó la mejor parte. Pudieron pues fabricar tres vueltas, mantener el partido con un picheo hermético que no permitió libertades por parte de Boston hacia Tampa. Y decir que luego vino otra carrera por la vuelta rápida, un cuadrangular que puso el partido 4-0. Dándole un colchón un poco más cómodo al relevo de los Red Sox, los cuales terminaron llevándose ese partido con ese marcador de 4-0. Decir que bueno, ya se dio el primer picazo de esta serie. Hacía unos un par de años que estábamos a la espera de que hubiese una secuencia de partidos de serie de grandes ligas con ese flow, con ese esquema, con toda esa vistosidad, con toda esa parte técnica que se maneja la MLB, y decir que para los dominicanos es de mucho orgullo. El estadio Quisqueya estuvo pues en un 90-95% de capacidad. Sin embargo, cuando usted entraba a las redes a buscar boletas, no había, todo estaba sold out o vendido. Eso indica o implica que los asientos que estuvieron vacíos o estaban vendidos en manos de particulares que no llegaron, no vinieron por alguna razón, o estaban en manos de aquellos que lo compran para reventa, dígase el mercado negro. En definitiva, el evento siempre es un éxito aquí en República Dominicana, y soy de los que abogo y digo que la serie debería ser no de dos partidos, de tres, un fin de semana completo, y ojalá pues ya pasemos de estar en partidos de serie de pretemporada a cruzar ya la barrera de partidos que valgan en el standing, que sean partidos de temporada regular. Pero las cosas se van acomodando poco a poco, y paso a paso se van dando los, vamos a decir, acuerdos, las negociaciones, y se van haciendo los tubos de ensayo necesarios para que no solamente el dominicano, sino todo el latinoamericano que está en el área y que es amante del béisbol y quizás tiene más cerca a República Dominicana que a México, que a Puerto Rico y que el propio Estados Unidos continental, pues aprovecha, viene a Dominicana, se da un viaje turístico y puede disfrutar de uno o de estos dos partidos de esta serie entre dos equipos de grandes ligas que tienen dan un buen espectáculo y que tienen mucho que ofrecer. Repetir que entre los dos equipos hay 14 dominicanos accionando, entre ellos pues Tampa tiene 10, mientras que Boston tiene 4, o sea, no están repartidos equitativamente, pero de todas maneras el público dominicano disfruta de todo lo que son no solamente sus peloteros, sino también los extranjeros, algunos de ellos pues que son latinos y que tienen ya su fama creada, en especial Randy Arozarena. Así que bueno, soy Víctor Dilón, el Gurú, mantente en contacto conmigo, suscríbete a mis cuentas, a mis canales, comenta, comparte, dale like, dale click a la campanita de notificaciones para que cada vez que colguemos un video puedas disfrutar del mismo. Así que ya lo sabes, se me cuidan, se portan bien, estamos en Twitter, Instagram y YouTube. Un abrazo fuerte desde Quisqueya La Bella para todos ustedes, el Gurú. Adiós, bye bye.